Muy buenos días para todos. Esta denuncia que voy a hacer como dirigente comunitaria y secretaria del Movimiento Popular Los Peregrinos. Nosotros aquí en Moque, estoy cansada en el barrio Bajo Puerto Rico de hacer denuncias sobre los desórdenes, la corrupción que pasa en este barrio los fines de semana, que no dejan dormir a la gente. Aquí hay un señor que tiene una casa y que la esposa que llegó al barrio hace un par de años. Ya nos encontramos cómo denunciarlo, cómo hablar con él. Que prende el radio de 9 a 9, al otro día, 9 de la mañana. Y autoridades nada. Las autoridades han venido cuando lo han llevado comunitario. Cogen 200 pesos la policía y se van por ahí. La corrupción sigue donde vienen, donde van menores. Usted ve a la menor y ahí haciendo el que trigo afuera en la galería de él. Eso es un musicón, juca, droga, romo, ahí se mueve de todo. Yo no estoy cansada de denunciar a la autoridad y nadie hace nada. Cuando pase un problema que caigamos dos o tres muertos, cuando yo me revolté con dos o tres vecinos, ahí la autoridad van a actuar de una vez. Pero sepa, señores, que este es un barrio. Si cerraron el juicio de la bomba, si han cerrado todo ese negocio para el pueblo arriba, ¿por qué tienen que coger la ruta en el pueblo abajo? Señores, este es un barrio donde habemos familia humilde, familia que trabajamos, donde hay mujeres enfermas, ancianos enfermos que no dejan dormir con el musicón. Viernes, sábado y domingo, este es el cuchillo de la bomba que se ha convertido la comunidad del barrio Viejo Puerto Rico frente a la cancha, donde los negocios, vehículos, jipetes y carros se vienen a parar con muchachitas de 12 y 13 años haciendo toda la vagabundería y nadie nada, porque aquí abajo no hay un vecino. Yo quiero saber la autoridad de Moca en qué están la autoridad de Moca, porque aquí tantas instituciones, tanto que se la quieren dar, tanto que hablan y no hacen nada por nadie. Mira, oye, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí en este barrio no se puede dormir. Aquí vienen todos los tigres a fumar juca y hacer esto. Entonces aquí uno no puede dormir a ninguna hora. Se acuesta y es para y somos gente de trabajo, aquí no vemos vagos. Aquí estos vagos hay que dejar a los tigres para que hagan lo que les su gana. Pero nosotros no podemos seguir viviendo aquí, así, a explicar que venga, para que se dé cuenta. Y principalmente es a la 10 de la noche que comienzan con ese escándalo. Bueno, yo soy dirigente comunitario y tenemos una queja con todas las autoridades de Moca. Aquí en el viejo, en este sector del viejo Puerto Rico, hay tres negocios en el mismo sitio por la vuelta de la cancha y una casa de familia que comienzan a las 10 de la noche y se paran a las 3 de la mañana, y después de las 3 que se paran los negocios, siguen los tigres borrachos y haciendo desorden. Y la autoridad, de llámese policía, fiscalía, caso omiso a las situaciones. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.